son contentos que hay una otra edición del séptimo sentido. Porque el séptimo sentido es un elemento muy, muy importante. Cada persona lo tiene, pero muchos no saben. El séptimo sentido es que tú debes realizar una cosa. No debes no hacer nada. Debes realizar, no sé, que el comando está en la tuya cabeza, está el comando en tu corazón. Necesitas hacer. Y no solo necesitas hacer, tú debes decidir ahora. Porque una muy famosa palabra de Friedrich Schiller dice: Was man der Minute ausgeschlagen, gibt keine Ewigkeit zurück. Es alemán, pero más o menos dice: El que tú no has tomado de un minuto, ninguna eternidad te la porta esta cosa. Debes hacer ahora. Eso es importante, el ahora. Esto adelante, esto realizar es el séptimo sentido. Pero una cosa muy importante es de no olvidar el sexto sentido. El sexto sentido, una especie de intuición que muchas veces es opuesto, contrastante al séptimo sentido. Cuando tú estás en una situación llegando a la cumbre, llegando a la cumbre, casi estás en la cumbre, allora el séptimo sentido dice: mira, marcha, marcha, marcha. Ma puede ser que, no sé, llega un temporal, una tempestad. En este momento el sexto sentido te dice: no, no marchar adelante. Son situaciones muy difíciles. Pero el séptimo sentido es la fuerza de la vida. El sexto es la conservación, que dice: atención, piensa bien. Con Hermann Bull en el Chogoliza estamos captados del séptimo sentido, de llegar en la cumbre. Pero hemos decidido de regresar con el sexto sentido. Pero demasiado tarde, demasiado tarde. Y en el K2, a 8.500 metros con Julie, ya tenemos adelante la cumbre. Tenemos muy cerca la cumbre. Mira que el tiempo instable, pero yo comprendo que hemos continuado hasta la cumbre. Ya es escrito en el libro del K2. Es una situación difícil. Hemos decidido de marchar adelante hasta la cumbre. Esto fue absolutamente el séptimo sentido. Solamente después se sabe que quizás fue mejor no llegar en la cumbre en esta situación. Cuando se sabe después, a veces, cuando fuimos en la tempestad, no se puede bajar, una situación muy, muy trágica. Fuimos 7 personas, 5 han muerto, se comprende, muy duro. También Julie
estaba arriba entre ellos. Cuando yo veo la montaña, es claro, es conecto, hay una conexión. Hay una conexión con Julie, ¿eh? Y por eso el libro se llama El Nudo Infinito, ¿eh? El Nudo, el Legamen Infinito, ¿eh? Julie fue la mía compañía absolutamente de mismo corazón, de misma cabeza. Fuimos una idea, una misma idea, con dos personas. Fue el K2 que, en un cierto modo, en un nudo infinito, nos... No puedo explicar bien. El K2 es una montaña única. Es un grande cristal. Es una pirámide justo como un cristal. En los cristales hay una luz que es la montaña, pero la luz en el K2 está interna, no se ve, pero se entiende que hay una cosa extra que las otras montañas no tienen. No solo yo que he dicho eso, varias otras personas dicen, cuando tú estás aquí con el K2, hay una cosa que, un spell, una magia que te capta que tú debes ir lá. Cuando yo he escrito este libro, yo pensaba, una vez solo en mi vida yo escribo un libro, es este. Allora, todo mi corazón, todas mis ideas, todo pongo en este libro. Soy muy contento. Es uno de mis mejores libros que he escrito. El libro de la juventud. Tenía solo una rota con la cadena, una grande para el abuelo. Yo he hecho una marcha, una marcha. Así tengo tres marchas. Ya fui la bicicleta del abuelo modernizada, moderna, tres marchas. Hoy no sé cuánto tienen, 25 marchas. Cuando marchan arriba así, será el 25º marcho. Todas las Dolomitas, marcho hasta el Mont Blanc, del Mont Blanc hasta Lourdes, del Lourdes a Salzburgo, sí, siempre con esta bicicleta del abuelo. Fui muy fuerte, se llamaba Waffenrad, eso es la bicicleta de los armas, sí, Waffenrad. Sí. Más grande escalada de este fue la Grande Meringa. La Grande Meringa del Gran Cebrú. La Meringa es una cosa enorme como un edificio de hielo, en strapiombo. Una historia un poco complicada porque fue una competición con otros alpinistas. Es muy complicada. En mi conferencia yo he hablado de esta situación, pero al final yo debo levantar arriba el último, que después declara que él es el primero. Mamma mía, allora, con mi meringa, no. Era una situación, sí. Cuando se hace edición nueva, yo pongo una otra media página para explicar más esta situación, sí.
hay desmasado gente, no gente local, hay desmasado turistas y también desmasado alpinistas. Cuando hay mucha gente, la situación en la montaña se crea muy peligrosa. Más gente, más peligro. Es claro que uno puede donar un ayuda al otro, pero también cada persona aumenta el riesgo. En el Broad Peak hemos hecho dos ataques. La primera vez se llega en la antecima, la cima secundaria. Y solamente en este momento yo he visto que la vera cima está muy lejos, es más tarde. Allora, bajamos este Broad Peak y toda la montaña, todo el Broad Peak, escalamos una otra vez para un desnivel de 20 metros. Es increíble. Prácticamente hemos hecho dos escaladas de toda esta montaña. Pero la vera cumbre está detrás. El Mambul fue muy delgado, delgado y tiene una grande cabeza, ¿no? Una grande voluntad, una grande, yo pienso que fue un artista, El Mambul fue un artista, no solo en el movimiento, en la roca. Lui tiene ideas. Fui muy preciso, muy preciso. Solamente una vez en la vida, en Chocolisa, no comprendo por qué no está en la traza, por qué marcha là. Bien, posible un colpo de viento con nieve que no ve. Sí. Para mí fui como un padre. Y yo he hecho una cosa buena, ok. Y una cosa no buena dice, ah, Kurt, te haces esto, esto se hace así. Sí, para mí fui como mi padre de montaña, Elio. Sí. Sí.